Lo he ido desempeñando en la medida que he ido aprendiendo, porque fui electa, pero realmente no tenía conocimiento de lo que era un delegado en una circunscripción, como la mía, tan compleja y carente de muchos servicios y necesidades de muchas transformaciones, que es lo que se está haciendo hoy. Yo tengo aquí 598 viviendas. Y 598 viviendas que de cierta manera una u otra siempre tiene un problema. Y ahora con la transformación, pues ya todas las personas que no tienen tanta problemática, pues al ver que se está transformando el barrio, se han acercado porque lo más sencillo que ellos tengan, también quisieran llegar, que llegaran hasta su vivienda a hacerle algo. Yo salgo de mi casa a 8 de la mañana, estoy en la esquina, empiezo los recorridos, entro a mi casa a descansar. Y no es a descansar, es la otra parte, 9 y 10 de la noche. Y bueno, gracias que tengo el apoyo de mi familia. Y cuando llego hay veces lo que tengo que hacer es nada más que bañarme, comer y poder acostarme. Que hay veces no tengo chance ni de nada porque enseguida me quedo dormida. Calles que estaban en muy mal estado, y entre mis planteamientos también se pedía la reparación de todas las calles y entre calles que tenemos aquí en la circunscripción. ¿Qué pasa? Aquí el transporte también no tenemos transporte realmente que pase por la circunscripción, y eso ha sido uno de los planteamientos que yo espero hoy, que ya tenemos nuestras calles nuevas, las entrecalles, que por lo menos nos acerquen el transporte en lo que es las paradas que tenemos, las arterias en 23, que nos acerquen, y también como existen las gacelas, que se puede hacer posible el tránsito de la gacela por acá, por la circunscripción. Algo que le resuelva yo a la población es algo que para mí constituye una alegría.